Mi nombre es Claudio María Domínguez. Y ustedes me están conociendo. Claudio ha publicado 15 libros motivacionales y de superación personal. Lleva 40 años en la televisión. Para muchos es obviamente un guía espiritual que han seguido por años a través de sus eventos en vivo. Ya lo que has hecho generó un karma que te ha dolido y lo has penado. Pero en este momento, por favor, quítate la culpa si es que genuinamente ya no repites esa historia. Yo confío en ti, absolutamente. Cada mañana recibo miles de mensajes. El alma usa al cuerpo como el cuerpo usa la ropa. Esto es el ropaje, esto es el vehículo, este es el instrumento. Tiene fecha química, orgánica, cronológica. Lo que habita el cuerpo, el ser que usa esta motricidad, es el continuo, es el permanente, es el eterno. Llegan muchísimas preguntas, más que nada de la juventud, sobre este tema de la misión. ¿Para qué sirvo en esta vida? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? A ver, ¿para qué tienes talento? ¿Para qué sirves? ¿Para qué eres eficiente? Y no lo sé, tú dímelo. Cuando tú cierras los ojos, antes que hacerte un test vocacional y te ves haciendo qué, entras en estado de deleite, en estado de alegría. Yo sé que sirvo para esto, tienes que desarrollarlo. Una vez que lo descubro, tengo que hacerlo. Si no, seré un frustrado toda una vida. La vida me bendijo y estoy aquí para ayudarte. Claudio, ambiciono tener dinero. ¿Está mal? Claro que es importante el dinero. ¿Cómo voy a permitirme ser feliz? Ojo, en medio del campo, descalzo, comiendo las semillas y los granos. Cuanto más agradezco, más multiplico aquello que agradezco. Todo lo que uno no agradece lo termina perdiendo. Cree en ti. Si tú crees en ti, tienes toda la batalla ganada. Una persona inteligente ni siquiera debería creer en lo que yo estoy diciendo ahora. Debería creer en sí mismo. Me han puesto una manzana, me da ganas de tirártela para que digas, ¡ta! ¡Eureka! He descubierto que creo en mí. Gente más linda del alma. Y ustedes me están conociendo. Yo no los conozco todavía, todos ustedes, pero en un punto ya estamos unidos de corazón a corazón. Y esto recién empieza. Sé que tienen muchísimo para decirme. Por favor, ¿quieres contarme tu historia?